jefe del comando conjunto llegó hasta la línea de frontera en el Putumayo para pasar revista de las tropas. Al momento se refuerza la seguridad frente a un enemigo que es permanente en la zona. En este momento la principal amenaza son los grupos irregulares que se pasan a nuestro sector. Son las plantaciones que se pretende poner en nuestro sector y por eso realizamos nuestros patrullajes constantes y la presencia efectiva. Son al menos 730 kilómetros que se tiene que vigilar en toda la línea de frontera con Colombia. Estamos en el río Putumayo, muy cerca de la frontera entre Colombia, Perú y Ecuador. Esto es Puerto Rodríguez, uno de los destacamentos más alejados de Ecuador y una zona roja por la presencia de grupos irregulares. Hace dos semanas en este sector se dio un enfrentamiento con grupos irregulares, según nos confirma el comandante del batallón de Selva Putumayo. Se observan elementos en una casa abandonada, los cuales disparan hacia nuestras embarcaciones. Es donde el equipo de combate reacciona y dispara hacia ellos. Desde 2021 se han identificado 21 bases clandestinas, se ha destruido 13 hectáreas de sembríos de droga, pero además se combate a grupos que atentan contra el sistema hidrocarburífero. Hacen pinchazos o huecos a la tubería para robar la gasolina blanca, que es utilizada como precursor químico para el procesamiento de la droga. O sea, todo esto se relaciona al narcotráfico. Todo eso se vincula al narcotráfico. Frente a estas amenazas, la presencia de las Fuerzas Armadas en frontera es permanente. En toda esta jurisdicción prácticamente estamos hablando de 5.300 efectivos que están siendo empleados en el sector fronterizo para poder precautelar lo que es la soberanía e integridad territorial. Es el trabajo del soldado en la frontera ecuatoriana. Gustavo Merino, TC Televisión.